saliendo de la estación, bueno, tenemos Yamashiyora o Yamashiroya, y es una tienda de juguetes. Vamos, desde aquí se puede ver que hay cosas de Pokémon. Vamos, ¿soy yo o ese vato se parece a Homero Simpson? ¡Hey! ¿Qué onda? ¡Buen día! El día de hoy estamos aquí en Tokio, en Japón, y qué coincidencia encontrarte porque andamos por una juguetería. Y aquí los juguetes son muy diferentes, muy extraños. Seguramente vamos a encontrar cosas súper chidas por aquí, así que vele dando like al video y vamos a ver qué encontramos. Vamos a visitar dos jugueterías que tienen varios pisos y sótanos, así que ¡vamos! ¡Vean qué adorables! Son animalitos que voltean la cabecita. ¡Vean eso! ¡Oh, por Dios! Esta parece ser una patita masajeadora. ¡Miren, gatitos benchortianos! ¡Oh, vean qué adorable! O sea, vean mi mano, el tamaño de esa cosas. Es un osito en un pan siendo cubierto por miel, un pollito cocinando. ¡Oh! Vean ese osito, está arriba de una gelatina blanca y ese otro arriba de un helado. Todos son muy adorables. Mira eso, ahí está Snoopy y está el tamaño de un waffle con crema y frutas. Y de aquel lado tenemos una piña asada. Ahí está Kirby sobre el té con un salvavidas. ¡Órale! Vean eso, esto nunca lo había visto. Son perfumes de Pokémon. Hay uno de Bulpix, hay uno de Pikachu, hay uno de Eevee. Y aquí tenemos a Cubone. Y la neta no sé cómo se llama este güey. Y este es un arbolito lleno de Pokémon: Jigglypuff, Charmander, Eevee, Pikachu con Caterpie, Togepi. Wow, Hoothoot. Y estas parecen ser unas tacitas coleccionables. Tenemos a Eevee en una tetera, Pikachu en una taza, Dugong. De aquel lado está Bulpix, Mew. Y hay una tacita con Bulbasaur. Ah, no, es Ivasaur. Y estos de aquí son de la segunda generación y son para sostener tus plumas. Vean, ahí están Lugia y Ho-Ho sosteniendo dos plumas. Un changuito y un pescado y un tubo. ¡Wow! El piso de abajo se ve lleno de misterio y aventura. ¡Vamos! Hay un pingüinito rosa. Un pingüinito sosteniendo una estrella. Este pingüinito se cayó. Y también hay un pingüinito rosa. Un pingüinito abrigadito. Y hay varios pingüinitos. Ese pingüinito tiene una toallita. Ese otro está dormidito. Ese preparó un pastel. Y ese está comiendo hotcake. Tú con tus amigas el viernes en la noche. Tú con tus amigas el domingo en la mañana valiendo queso. Miren la figura de acción de Mean Girls. Me caen muy gordos estos juguetes en los que solo te venden la cama. O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué solo te venden la cama sin la mona para que se duerma? Literal, la compras nada más para que se siente, ni siquiera se duerme. Esperen, o sea, este está chido porque es como una máquina que te vende refrescos y sí salen refresquitos para tu muñeca, pero ¿qué es esta fregadera? Pobre de tu muñeca, ¿le vas a comprar una aspiradora para tu muñeca? ¿Qué es esto? Tengo que aceptar que esto está bastante cool. Es una tienda de helados, es Baskin Robbins, y vean todos los heladitos que trae. Y este también es de donas y trae de verdad mini donas. Vean eso, tú las acomodas. Vean todas las donas que trae. Esto no sé por qué, pero me emociona demasiado ver diferentes sabores de donas de juguete y también de helados. Vean esto. Como crees que te ves, como en realidad te ves. Tú en la escuela, tú en tu casa. Tú en la escuela, tú en tu casa. ¿Alguien sabe qué clase de saxofón de Kirby es este? ¡Oh, bebés orangutanes! Están todos adorables. ¡Ay, no! ¡Ajolotes! ¡Quítate! Vean esto. Nutrias bebecitas. No te pases. Todo en la juguetería es muy, muy adorable. Vean estos monstruitos. Ni sé qué son, pero están todos bonitos. Peluchitos de Sailor Moon. Miren, vean estas ballenitas gorditas. Hay rosas y hay azulitas. De verdad es una ballenita. Vean la colita. Está muy adorable. Y tiene esto que parece un pelito. Es el agua que está saliendo de su hoyo. Estos nunca los había visto. Son como de cristal o de plástico. Se ven bastante cool y son solo de Disney. Ahí está Dumbo, Lotso, Mickey, Mimi, Winnie Pooh y Stitch. Todos estos de aquí son borradores y hay de muchas figuras. Casi todos son de comida pequeña y adorable, pero también hay de animalitos. Oh, por Dios, hay toda una sección de Gudetama. Esta es la primera vez que veo Gudetama parado y venden una figura de acción, pero se cae. Vean esto, es como la yemita. Aquí hay estos que son sorpresa y son coleccionables. Y hay peines, obviamente, y llaverito. También tienen pantuflas. Y vean, este está totalmente desnudito. Oigan, ¿saben qué es esto? Me da miedo, hace ruidos y tiene cara como de señor chango. Se parece a Rafiki, pero es un venado. Está muy raro, ¿no? Ahora vamos arriba. Parece ver cosas de cómics por acá. Kylo y Rey en una de mis escenas favoritas de todo Star Wars.
mire nada más, la Liga de la Justicia. De hecho, esto nunca los había visto juntos. Y esta figura de Aquaman está bastante cool, nunca la había visto. Ni esta de Batman de aquí con una pistola y lentes. Miren, aquí también hay una sección de Harry Potter. Tenemos a Hermione, a Harry y a Ron de este lado con su escoba. Y como puedes apreciar de aquel lado, a Hermione se le cambia la cara, vean eso. Hay tacitas adorables de Harry Potter, Ron Weasley, Draco Malfoy. Tenemos un John Lennon con partes intercambiables. Se le cambian los pies, las manos y la cabeza. No te pases, vean estos calcetines de Marvel, están increíbles. Spider-Man con Iron Man, Bucky con Capitán América y este creo que es mi favorito, que es de los Guardianes de la Galaxia. Hay toda una sección de los Simpsons, vean esto. Está Homero, está Lisa, está Marge, Krusty, el señor Burns, Apu. Hay un Bart drogado o zombie, no estoy seguro. Y sí, también hay una zona olvidada con Piolín y Bugs Bunny. Solo las tías lo recuerdan. Aquí hay unas figuras de Dragon Ball. Vean todos los Funko Pops que tiene de Dragon Ball. Está bastante cool. Aquí está Goku en Saiyajin. Y hay varios llaveritos de él. También hay cosas de esferas del dragón. Y esto es como un llavero, playera. Vean, es un ganchito con una playera con la panza de Freezer. Estos de aquí son como pósters que están bastante cool. Venden estas esferas del dragón y te puede venir una figura adentro que sorpresa. Vean, estos son de Spider-Man Into the Spider-Verse. Tienen varios de Snoopy y estos de acá son de Toy Story. Hasta tienen figuras de Pinocho por acá. Tenemos a Deadpool con un afro y también vestido de gallina. Están muy adorables. De este lado hay otro piso más. Aquí las jugueterías son muy grandes. Este jueguito está muy extraño. Es un cerdito y una vaca. Y tú le vas sacando los cortes de carne. Es para que puedas identificar qué partes te puedes comer. ¡Qué raro! También hay con un cangrejo. Y literal con un atún. ¡Vean eso! Le vas quitando con un cuchillito las partes del atún. También hay de un cerdo, una vaca. Y vean, ahí están los pedacitos de carne. También del cangrejo. De este lado tenemos Pokémon también. Este al chile ya no sé qué son. Aquí tenemos a... este no recuerdo, pero es de la primera generación. Solo que antes era de fuego. Y aquí tenemos un Ninetales tipo hielo. Tenemos la Master Bola. ¿Ustedes saben cuál es este? La neta no tengo idea ya de cuáles son estos Pokémon. Vean, los Pokémon ahora literal son de que una paloma, una bolita rosa. Vean esto, ¿qué es esto? Parece un llavero. Venden los distintos tipos de Pokébola y creo que adentro traen un Pokémon, no estoy muy seguro. ¡Wow! Está chido, todos los que te pueden salir en las Pokébolas. Entonces creo que sí traen. ¿Alguien sabe qué son estos? Son como botes de un pescado con una tapa roja. Esto no sé qué es. Esto tampoco sé qué es. Vean estas calcas extremadamente adorables de Pokémon. Almohaditas de Pikachu y estos no sé qué son, pero son de Mario Bros. Toda esta sección es de Kirby, vean esto. Hay libretas de Kirby, hay peluches, hay maquinitas para que te ganes un Kirby. Tienen estas figuritas miniatura, hay hasta tacitas y platitos. Vean, hasta venden gorritas de Ash. Bueno, la gorrita de antes. Hay otro piso más todavía. Que pex, no se acaba. Vean estos Power Rangers, ya son de dinosaurios otra vez. Tienen todos los colores. El regreso del niño cara de nalga. Godzilla con brazotes. Godzilla pachoncito después de haberse comido un pollo loco. Godzilla que quiere un abrazo. Godzilla invernal. Godzilla cucaracho del infierno. Órale, vean estos coleccionables. Como cuando se te meten en el tráfico. Quiero que vean todos los pastelitos coleccionables que venden. ¡Qué rollo! Están súper detallados y adorables. ¡Vean esto! Es para hacer galletitas extremadamente adorables. ¡Oh, por Dios! ¡Vean estos huevitos de los que nacen cositas extremadamente adorables! Para variar. Todavía nos falta otro piso más, qué rollo. Estas figuras de Dragon Ball están súper geniales, pero creo que mi favorita es esa de Krillin, véanlo. Está armando un disco de poder. Un disco con José José y Shakira. Órale, este de Animales Fantásticos nunca lo había visto, ni ese tampoco. Y sí, ya están en oferta porque a nadie le gustó la 2. Ustedes saben que amo los dinosaurios y vean qué preciosos están estos. Vean qué detallados y bien pintados están, me encantan. Y es toda una colección de dos pisos. Vean, un león blanco y un perrito en medio de los dos leones blancos. Día 445, todavía no saben que estoy infiltrado como un león blanco, pero en realidad soy un perro. Órale, este nunca en mi vida lo había visto, o sea, ni en dibujos. ¿Alguien sabe qué dinosaurio es este? Está increíble, es lo más parecido a una gallina que he visto, está genial. Por favor, si alguien sabe de dinosaurios, dígame qué es esto. Necesito más imágenes de él.
Hay Mario y Yoshi a control remoto en sus carritos. ¿Alguien sabe qué son estas cosas? Parecen como Beyblades, pero al mismo tiempo son como Power Rangers. Estamos aquí en Akihabara y nos dijeron que entráramos a uno de estos lugares. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué hay adentro. Es todo un pasillo de cosas coleccionables. ¡Olor! Vean todos los pisos que hay de juguetes. Vamos al 5. Ahí está, vamos. A la bestia. No te pases. Esta tienda es infinita de coleccionables. Digo, ¿y hay muchísimos? Allá en México hay puros del nacimiento cuando hay muchos, ¿verdad? De animalitos. Estos de aquí son de comida. Vean, hay pingüinitos. Un tigre de dientes de sable, una ardilla, una salamandra, un murciélago armable, un hámster, una capibara. Estamos en un área de la ciudad en donde hay muchas tiendas de cómics, de anime, de cosas de otakus. Hay muchas cosas extrañas por acá y vamos a ver qué encontramos en esta tienda. Aquí hay bastantitos de Dragon Ball. Órale, ahora que lo noto, todo este pasillo es de Dragon Ball. ¡Wow! Mr. Satán, Caballeros del Zodiaco. Si muestro a alguien y ustedes saben quiénes son, díganme en los comentarios porque no conozco todo. Órale, esto está genial. Vean eso, es toda una colección de animales marinos y un perrito hermoso. De este lado tenemos monstruos que yo creo que son como enemigos de Godzilla. No sé si son monstruos, ustedes corríjanme. El hombre paloma drogada, el moco que tomó vida, la mujer cerebro, el nene consentido petrificado, Godzilla de caca, Godzilla fitoplancton, Godzilla citripio. Por aquí está el Capitán América, está Batman, Black Panther, la princesa Leia. Estas Barbies que están medio descaradas. Están Buzz, está Woody, un conejito. Creo que tenía mucho tiempo sin ver una figura de acción en silla de ruedas. Todo este pasillo es de Star Wars. Todos estos son del episodio 1. Estos también son del episodio 1. Estos ni sé de cuáles son, pero son muchos juguetes de Star Wars en todo un pasillo. Y por acá continúa la saga. Aquí tenemos a Tony Stark muy adorable y luego una versión cabezoncita de Iron Man y se le levanta el casco. Y luego aquí tenemos unas llamas normales. ¡Wow! Vean esa de Ant-Man, se ve genial. Todo esto también es de Star Wars, qué rollo. No manches, este es el Spider-Man que veía cuando era pequeño. ¿Soy yo o ese Superman se ve súper raro? Wolverine, Doctor Doom, Silver Surfer, tenemos a Venom, Daredevil, de Ben Affleck, que a mí no se me hizo tan mala, la mole. Vean este Iron Man noventero y miren, este Batman yo lo tenía de pequeño, solo que se lo comió Rigo. Tenemos algunos de los X-Men por aquí. Quiero que veas cómo han cambiado las tortugas ninja en el tiempo. Luego gordita, luego esta que era como chola, las más normales del videojuego, esta parece una rana y esa que es del videojuego. Miren estas figuras de Toy Story, son como deberían de ser en la película. Estos sí se parecen a los de la movie. ¡Órale! Vean esta figura de Javier Bardem, sí se parece un buen. Todo el tercer piso es de robots. Hey, miren, me acabo de encontrar a Daniel, que se vino a estudiar acá, anda en Japón, un benchorteano. ¿Qué onda? No te pases. Este cuesta 580 mil yenes. Pues quedé impresionado, son 5 pisos llenos de figuritas, figuras grandes, figuras medianas, de todo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Dele dando like, no te sordes. Hey, ¿qué onda? Estamos aquí en Tokio, en Japón, y estamos en una tienda llena de... Aquí está, Gudetama Café. Vamos a entrar.